Bueno, decía que vamos a ocuparnos de acabar con Asia hoy y a ver si no me duele más de la cuenta y dejamos un rato para discutir porque traigo un par de temas que me imagino que pueden ser interesantes para que nos está ocupando en el desarrollo de la asignatura. Así que vamos a empezar retomando la discusión de ayer sobre ese continente tan enorme que es Eurasia, que tiene esa dimensión fundamentalmente horizontal, lo que facilita los movimientos humanos a lo largo del tiempo, y que tenía unas condiciones con respecto a la distribución de las grandes familias lingüísticas que era muy particular, porque ya habíamos visto cómo ese euroasiático grande, que parece ser la gran lengua dominante y que probablemente tenga que ver con antiguas lenguas que afectaran o que implicaran a muchas o a todas las poblaciones humanas antiguas, como poco a poco ese gran mundo se ha ido diluyendo ante el crecimiento de otras familias lingüísticas. Bien, he traído unos comentarios del propio Cavalier Fossa sobre de este libro, tendré la referencia hoy ahí en la pantalla, pero sí es verdad que este librito, ¿Quiénes somos? Historia de la diversidad humana, tiene bastantes cosas de las que tratamos aquí en la asignatura. No sobre la estantería de ningún biólogo interesado por los humanos ni por la biología humana, así que si tenéis ocasión, me parece que es una buena cosa. Y se lee muy fácil, se lee muy sencillo. Bueno, pues decíamos, hace 10.000 años más o menos el panorama es este y nos planteábamos qué podía haber ocurrido en los siguientes años que pudiera tener relación con migraciones que implicaran a poblaciones de esa zona del mundo, eso llamamos el creciente fértil, y que hubieran servido para la difusión al mismo tiempo o de manera paralela de la neolitización y además del tronco lingüístico indoeuropeo. En ese mapa podemos ver cuál es la relación geográfica entre el creciente fértil, la zona de neolitización más próxima a nosotros, extremo oriente, aquello que ya eran dos zonas, que ya sabíamos que eran dos zonas separadas, una más al norte y una más al sur, la segunda basada fundamentalmente en el arroz y la primera basada fundamentalmente en el mijo como recurso básico, y el valle del Indo, Pakistán, en el actual Pakistán, en India, durante esa época más o menos del tercer milenio antes de todo el tercer milenio hacia atrás. Bueno, pues ahora ya un paréntesis más que tiene que ver con las poblaciones del Valle del Indo. Uno va a Wikipedia y se encuentra ese mapa en el que está Mohenjo-Daro y Harappa, esas dos poblaciones que son dos ciudades las más conocidas de este grupo de centro de civilización, y en el que se describe en una serie de etapas cronológicas que aquí ya no me atrevo, habiendo estudiantes de historia antigua en este foro, a comentar más de la cuenta. Una etapa temprana, una etapa madura y una etapa que se llama del cementerio H, que es la que da fin a la expansión de la población en esta zona del mundo. Más o menos hace 3.500 años, esta gente desaparece y no deja rastro apreciable. En efecto, nosotros ayer estábamos viendo la expansión de las lenguas, sabemos que había cierta relación entre los centros de neolitización y esta zona del Valle del Indo. Bueno, pues nos cuentan estos señores, ayudándose con ese mapa, lo siguiente. A partir de la zona de origen de la agricultura, Oriente Medio, se ve una línea de expansión no solo hacia Europa, sino también en dirección opuesta hacia Irán, Pakistán y la India. Se sabe que en Pakistán hubo una civilización agrícola que llegó a su máximo esplendor hace entre 4.500 y 3.500 años, la civilización del Valle del Indo. Algo más tardía la que surgió en el Éufrates y el Tigris. Hay rastros de relaciones entre ambas civilizaciones, aunque se desarrollaron de forma independiente. En concreto, dos ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa, tuvieron un desarrollo excepcional con casi 50.000 habitantes cada una en su mejor época. Fueron abandonadas hace 3.500 años, probablemente tras un cambio del curso del río Indo, y no fueron reconstruidas tal vez a causa de la ocupación de la región por pastores nómadas de origen asiático que introdujeron lenguas indoeuropeas en la India, Pakistán e Irán. Esto es lo que nos cuentan estos señores, así comentando, entre otras, esa imagen, que es guay, pero básicamente tenemos lenguas antiguas, quizá proto-indoeuropeas. Ese indoeuropeo que se genera ahí en ese rincón lo representaba en la península de Anatolia, pero le decían que hay diversas hipótesis para explicarlo. Que a partir de aquí el creciente fértil se difunde por Europa, pero hay otra parte que son las lenguas afroasiáticas que desde esta misma zona se difunden por África y las lenguas del tronco dravídico que desde esta misma zona también van hacia África. Algo que yo intentaba comentaros ayer, y es que cuando
será un crecimiento de la población y ese crecimiento de la población tiene que compensarse con una migración. Esa migración será en todos los sentidos, como las ondas que se forman en el agua cuando uno tira una piedra a un lado. Entonces no había ninguna razón para pensar que el indoeuropeo solo se hubiera expandido con el neolítico hacia Europa, sino que lo lógico es que a partir del centro de neolitización pues hubiera distintas expansiones en distintas direcciones. Eso parecía lo lógico. Como hoy no se ha dado algunas civilizaciones a la hora de ellas, pero primero prefiero mirar este mapa de hace 5.000, en el que ya veíamos que el indoeuropeo pues, ha tomado gran parte del centro y del sur de Europa, la lengua eslavílica tiene prácticamente el subcontinente indio completo y algo más de esa zona de ahí, también han crecido los troncos sudánico y altaico, y por supuesto el afroasiático pues está dominando todo el norte de África. Acompañando a esta imagen podemos tener una que os mostraré. Bien, el mapa complementario que os he puesto antes es este, que puede que nos dé alguna pista sobre qué podría estar ocurriendo o podría haber ocurrido hace más o menos 5.000 años, que era el segundo mapa de las grandes familias lingüísticas que os enseñaba. El comentario de esta gráfica dice lo siguiente. Expansión de los nómadas de las estepas, que hablaban lenguas indoeuropeas, hacia Persia y la India, y tal vez también hacia Europa. Estamos con esos señores de Asia Central, probablemente aquellos que domesticaran el caballo y que además generaran aquellas novedades tecnológicas con el uso del bronce que les había permitido obtener algún tipo de ventaja importante frente a los demás. Una de las líneas que proponen estos señores por la que se expanden estos pastores indoeuropeos es esta que va hacia abajo y que produce esa dispersión actual de lenguas dravídicas en la parte sur del subcontinente indio y en una serie de islas separadas más en el interior. Y con eso creo que queda más clara, bueno, los rosarios cuando lo hablamos, que queda más clara esta actual dispersión. Vemos que coincide la expansión de lenguas dravídicas con unas pequeñas islas en el interior y esa parte sur del continente indio y este centro de indoeuropeo que procedería por encima del patio y no por debajo, procedería de los pastores nómadas proto-indoeuropeos que estarían a salir del centro de hace unos 10.000 años. Son los llamados arios. Seguro que suena a todos ese nombre. Nombre del que trataremos aquí en algún momento del último módulo por las connotaciones que se le ha dado a ese asunto. Yo si os puedo añadir una cosa, esto de arios no todo el mundo lo considera una realidad, como estaba expuesto en este libro, sino que hay muchas personas, sobre todo especialistas en historia antigua, que no reconocen la existencia de un grupo como tal. Pero a esta gente se le llamaría, según Tabor de Esforza, un término que significa nobles. En su origen pudieron tener algún parentesco con las poblaciones que aparecen en el mapa del tercer componente, algo que veremos más adelante, que se difundieron hacia Europa. La fecha de la llegada a India es aproximadamente hace 3.500 años, justamente coincide con el final de la civilización del Valle de India. En Persia y la India, las lenguas indoeuropeas habladas por los pastores nómadas sustituyeron ampliamente a las lenguas dravídicas que se hablaban. Realmente lo que tenemos es esta flecha que representaba la expansión antigua de las lenguas dravídicas, una reducción por expansión en esta zona de las lenguas indoeuropeas, que era más o menos el panorama que veíamos en el mapa final de ayer, el mapa que marcaba como hoy, en el que esos troncos dravídicos están reducidos a esas pequeñas islas, más el extremo sur del subcontinente asiático, y por aquí lo que hay es un gran dominio de lenguas parecidas, entre comillas, parecidas a las nuestras, con parentesco con las nuestras, con los europeos. Bueno, pues esto es lo que yo he podido llegar a decir de las civilizaciones del Valle del Indo y de la limitación del dravídico a esa serie de reductos actuales en favor de la expansión del indo. No es una expansión directa del creciente fértil en todas las direcciones, sino que el indoeuropeo parece que primero va hacia Europa y esos pastores de Europa Central y de Asia Central los que acaban migrando hacia el sur y acaban colonizando esas tierras y expandiendo con ello su lengua creando.